¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bueno, pues terminó la fase regular de la Liga Guardianes 2020. Y bueno, pues la verdad que las últimas jornadas fueron emocionantes por cómo se iban desarrollando, en quiénes se metían en los cuatro primeros, quiénes se metían en los 12. Eso le dio cierta emoción. Yo creo que los cuatro que califican en primero, el León, una gran campaña, extraordinaria. Pumas, la gran revelación del torneo. América, como quieran, jugando bien o mal, pero está en tercer lugar. Cruz Azul, yo creo que tenía para un poco más. Tigres y Monterrey creo que quedan a deber con esos planteles, es para que estuvieran más arriba. Pero a pesar de que estuvo emocionante esto, no nos dejemos llevar por la emoción, porque en calidad, este torneo está lejos de tener calidad. O sea, que estén buscando y que aspiren todavía a ser campeones equipos como Puebla y como Toluca, por mencionar dos, con la campaña que tuvieron, abarata el torneo. Ojalá se den cuenta los directivos de la liga y los dueños de los equipos que tener 12 equipos abarata la liga, la abarata mucho. En fin, esperemos una buena liguilla, que lleguen los mejores y ojalá recapaciten sobre esto. Si lo hicieron por un tema económico, deberían de haber buscado otra alternativa. Esto abarata muchísimo la liga.